¿Qué es lo que es, mi gente? Suscríbete y dale me gusta al video. Bueno, mi gente, ya si fue verdad que se prendieron las redes. Miren este video que yo les voy a presentar, donde Roche RD gasta más de 10 millones de pesos comprando prenda. Así que miremos el video para que ustedes le lleguen de todo lo que está pasando. Tengo mi restaurante, tengo tienda en el país entero, tengo pila de propiedades en el Airbnb. Soy rico de verdad, no di que de boca, di que medianteando. Ustedes todavía usan cadena. Deduce si ustedes son unos panchos atrasados, que todavía ustedes andan di que vaina de perro, di que eso es lo que son ustedes, unos tigres atrasadísimos, que quieren venir a atrasar el pueblo. Entonces estos menores que los que están ahí di que copiándole a ustedes, esos menores en 20 años lo que los vamos a ver explotados, porque esos menores no están viendo a los tigres que en verdad venimos de abajo. Porque un tigre como yo, un ejemplo para cualquiera que sea de barrio, porque yo soy de los minas y todo el mundo me vio con una bicicleta. Y Lápiz Consciente no quiere ver a los foques ni en pintura. Lápiz Consciente, después de lanzar la canción con Don Miguelo y Moza La Para, Lápiz Consciente frenó en su cuenta de Instagram y acabó con a los foques. Y aquí le voy a presentar todo lo que Lápiz Consciente le posteó a los foques, porque esto es un juidero lo que está pasando. Después que Lápiz Consciente lanzó esa canción con Don Miguelo y Moza La Para. Escuchen la palabra que Lápiz Consciente compartió en su cuenta de Instagram para los foques. Lápiz Consciente le dice a los foques: cuando veo las personas con las que tú quieres frontearnos, no sé si reírme o ponerme a llorar. Quédate tú con ellos. También por otro lado dice lo siguiente: coño, ahora se pegaron las menores, el mejor del aula. Y tú no eres de nada de nuevo. Qué bobo en la calle. Todo eso es puya para los foques. Todo eso que le estoy presentando ahí, todo eso es para los foques. También mire lo que dice: no está de nada este tema, y el que diga lo contrario tiene la razón, baña perro. Déjame ver, también por otro lado dice lo siguiente: planchado con música y dinero, no voy a hablar. Pasa por la historia de Will Seager, a ver si es verdad que ustedes están más sólidos que yo. Son loquitos. Recójalo, ese pelagato, rico de cartón. Bueno, ya Lápiz Consciente le cambió el nombre a los foques, de bañaperro a pelagato. No hable de que de riqueza, de millonario, ni de esa mierda, porque la riqueza, el que es millonario, el que es rico real, como dices tú, su entorno es rico y tu entorno no tiene ni un peso. No hay nadie de tu entorno, Lápiz, con el respeto que le tengo a todo tu entorno, que no tengo nada en contra de ellos. Está bacano. Dime a alguien de tu entorno que ande en Mercedes-Benz, que esté bien montado, que tenga su casa. A los foques le acaba de retirar la amistad al Alfa el Jefe por la guerra de Lápiz Consciente, Don Miguelo y Moza La Para. A los foques en el día de ayer subió un video en su canal de YouTube, la cual le puso como título: le retiro la amistad al Alfa el Jefe. No sé por qué lo eliminó. Después de una hora, el video se eliminó de YouTube. Parece que a los foques pensó bien la cosa, la cual se vio obligado a eliminar ese video. Quizá el Alfa el Jefe lo llamó preguntándole que por qué le va a retirar su amistad. Y quizá los foques le dice porque tiene que ser diferente. O sea, a los foques comunicador y a los foques tiene que apoyar tanto a Lápiz Consciente como a Moza La Para, Don Miguelo y también el Alfa el Jefe. A los foques no puede tirar da más de un solo bando, porque entonces se va a ver la demagogia. Y por eso los foques entiende que debe de retirarle su amistad al Alfa el Jefe. O sea, no retirarle, sino hacer menos coro con el Alfa, porque ustedes saben que cada vez que el Alfa tiene un concierto o va a lanzar una canción o va a hacer algo, a los foques siempre está ahí apoyando el Alfa. Pero cuando Lápiz Consciente y varios artistas más hacen algo, ninguno lo apoya. Y por eso los foques se siente presionado y va a cambiar de opción cuando viene a ver. Cuando viene a ver ahora, los foques se va del bando del Lápiz y deja al Alfa botado. Eso quiere decir, porque miren ese video, vea, que yo lo estoy presentando. A los foques subió ese video ayer, pero ¿por qué lo eliminó? Donde le puso como título: le voy a retirar la amistad al Alfa el Jefe. Bueno, esto es un juidero, mi gente, lo que está pasando.
con Alofoque, Don Miguelo, Moza La Para y el Alfa. También Alofoque se quilló con el Lápiz, porque el Lápiz, después que lanzó la canción, Alofoque la escuchó y Alofoque vio que tenía el sonido de banda de camión. O sea, la trompeta que suena a la canción del Lápiz fue la misma trompeta que le pusieron a la canción del Alfa, banda de camión. Y por eso Alofoque también está quillado con el Lápiz, diciendo que el Lápiz consciente ya no tiene creatividad y se quedó en el pasado. Y miren lo que está pasando. También Kiko el Crazy acaba con Lápiz Consciente por la canción que Lápiz Consciente tiró, Pila de Bandera. Recuerden que Kiko el Crazy tiene una canción similar a esa. Y entonces Lápiz Consciente, cuando estaba discutiendo con Alofoque, estaba diciendo que todo el coro de Alofoque lo que hace es disparate de música. Y como todos sabemos, Kiko el Crazy también pertenece al coro de Alofoque y al coro del Alfa. Pero ¿qué pasa? Que Kiko el Crazy acabó con el Lápiz Consciente diciéndole un tro de cosas, que no tire su talento por el suelo y que la canción que Kiko el Crazy tiene, que se llama Soldomi, está más dura que la que Lápiz Consciente tiró con Moza La Para y Don Miguelo. Escuchemos la palabra que Kiko el Crazy le posteó a Lápiz Consciente en su cuenta de Instagram. Lápiz Consciente, cuando tú hables de música de los que están trabajando de verdad, trata por lo menos de hacerlo mejor. No criticar o quedarse callado. No dejo que me tire mi trabajo por el suelo, ni mi República Dominicana. Picapollero, Soldomi, es una canción patriota, no una chatarra. Lápiz, esta no te la aplaudo. Bueno, ahí ustedes pudieron escuchar la palabra de Kiko el Crazy diciendo que a Lápiz Consciente que no está tirando la República Dominicana por el suelo, ni tampoco el talento de los artistas que están trabajando. Mis amores, la plaza secreta, famoso Lebrón. Mucha precaución, ya ustedes saben que el ciclón, ojalá que se desvíe como siempre, porque tú sabes que es un país bendecido por Dios, pero se me cuida mucho. Mucha vela, mucho chocolate con pan. Reconocido, díselo. Bendición. Atención, mi gente de República Dominicana. Nada, lo que queda es quedarse tranquilito en casa, escuchando la mezcla de DJ Adoni, hay un par de mezclas nuevas en el canal de YouTube, bebiendo romo feo, pero en casita tranquilo, lo que se fuma en su juca, fumándose su juquita tranquilo, pero en casita, ante el paso de esta tormenta, que con Dios por delante todo va a salir bien, quédese en casita tranquilo, los mix de Adoni, brechando lo que sube reconocido, y nada, tranquilito, que con Dios por delante todo va a salir bien. Pero yo lo que estoy pensando en esas mujeres, vale, que duraron 2 horas maquillándose de las 8 y le dijeron a las 10 que no va a haber calle. A quitarse ese maquillaje de nuevo. Los quiero mucho, bendiciones, que todo salga bien.